A ver, es un equipo que te exige mucho constantemente, porque tiene un juego muy dinámico, porque a nivel defensivo prácticamente hace marcajes individuales en todas las zonas del campo, y eso te exige movilidad, coordinación y claridad en la toma de decisiones. Si no, el partido se puede volver un poco loco. Y luego ellos atacan bien, son un equipo que ataca bien. Yo creo que va a ser un partido de bastante ida y vuelta. El equipo que domine o que tenga más acierto en las áreas gana seguro. Yo creo que tenemos que demostrar que vamos mejorando en cuanto a madurez. Pero está claro que no es sencillo después del partido de, bueno, pues de Salzburgo, o de esta semana, Madrid y luego Copa contra el Barça. Ahora podríamos pensar, si así fuera muy, muy equivocadamente, y sería un grave error, que el partido contra el Celta, pues no es un partido de la misma importancia, cuando realmente la tiene. Es un partido, yo creo que para nosotros muy importante, porque bueno, venimos de perder en casa, y sería muy bueno volver a ganar en nuestro campo. Entonces vamos a ver si nos recuperamos bien, que yo creo que sí, porque no es lo mismo 3 días que cuatro. Y a la vez, pues tenemos la concentración máxima para afrontar este partido, ¿no? Porque el nivel competitivo que demuestra, yo creo que va increciendo y estamos bien en liga. Desgraciadamente, estamos fuera de la final de Copa, pero creo que, como habíamos dicho previamente, muriendo con las botas puestas. Y también, pues después de la Liga, afrontamos los octavos de Europa League. Bueno, yo creo que es para, repito, para sentirnos todos orgullosos de estos futbolistas, para mostrarles el apoyo y también, pues nosotros intentar por todos los medios seguir por este camino. No nos queda mucho. Yo creo que el tema de las rotaciones no lo hacemos lo hacemos por convencimiento, por análisis, no, no es por decir ahora roto 8 o roto 7. Entonces, claro, si queremos tener la posibilidad de mantener ese alto ritmo que estáis pues alabando, es que no hay otra. No hay otra. Y entonces, pues bueno, a ver hasta cuánto nos dura o a ver si incluso rotando llegamos bien al final. Que tampoco está garantizado, ¿eh?